Bienvenidos a otra edición de Centro Hispano Presenta. Welcome to another edition of Centro Hispano Presenta. I'm Mariela Jurado, Special Projects Coordinator at the Hispanic Center. Soy Mariela Jurado, coordinadora de proyectos especiales en el Centro Hispano y su anfitriona durante el programa de hoy. Hoy tenemos como tema construyendo puentes a través de iniciativas innovadoras. Today's topic is building bridges through innovative initiatives. El programa de hoy será muy variado, tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Primeramente, les presento a nuestras invitadas especiales durante el programa de hoy. Conmigo tengo presente a Iniabel Ruiz. Ella es la coordinadora de prevención en contra de la violencia doméstica, un programa nuevo en el Centro Hispano del cual estaremos dando más detalles en breve. También está hoy con nosotros Christine Gilfillan. Ella es la directora del programa para la prevención de la violencia doméstica. Esta es una iniciativa entre el Centro Hispano y Berks Women in Crisis. Les daremos más detalles en breve. Y se nos estará uniendo otra invitada durante la próxima mitad del programa para hablar de otros programas que han tomado lugar en el Centro Hispano. Today we have two special guests with us. Thank you for coming to the show. Our first guest is Iniabel Ruiz. She's the prevention educator against domestic violence at Centro Hispano. This is a new initiative that just started, and she will be giving us more details, as well as Christine Gilfillan. She's the prevention educator director at BWIC, Berks Women in Crisis. And Iniabel and Christine are working together in a very exciting and important initiative in collaboration between the two agencies, Centro Hispano and BWIC. Today we will have, as you may have noticed, a bilingual show. We will be discussing information and interviews in both languages for the benefit of our viewers. Como habrán podido notar, durante el programa de hoy vamos a estar hablando en inglés y en español. Este es el formato bilingüe que hemos implementado para que todos nuestros televidentes puedan entender la información importante que tenemos que compartir con ustedes. Primeramente, pasemos a nuestro primer tema durante el programa de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la iniciativa en que están colaborando Iniabel y Christine. El programa es una beca, un grant que se recibió a través de la oficina para la violencia en contra de la mujer. Y Christine nos va a estar hablando un poquito sobre de qué se trata el programa. Christine, welcome to the show. Thank you for joining us. Thanks. Hopefully I'm not confusing you with the English and Spanish back and forth. No. What I was telling our viewers is that you will be explaining us a little bit more in detail what's the new initiative about. I was telling our viewers that Centro Hispano and BWIC have partnered for a grant that was just awarded to both agencies through the Office for Violence Against Women. And I would like you to let our viewers know a little bit more about this grant. What is this grant about? Sure. The grant is actually to encourage the provision of culturally and linguistically specific services through the Office on Violence Against Women. So we looked at the program and the request for proposals and decided that because so many of the women and individuals that we serve at Berks Women in Crisis are members of the Latino community, that it would make a lot of sense for us to partner with Centro Hispano on this grant. And actually, Centro Hispano is the grantee on the grant, and we are the partner. So the center brings the cultural and community component to the grant, and we bring the expertise around domestic violence the grant. Thank you for sharing that information with us. Iniabel, do you want to explain in Spanish what Christine just said? Sí, como no, Mariela, muchísimas gracias por invitarnos a nosotros al programa. Gracias por estar aquí. El Centro Hispano y las mujeres en crisis del condado de Berks County se acaban de unir con una beca de la Oficina de la Violencia en contra de la Mujer. Y básicamente lo que esta beca va a hacer es unir las dos agencias. Y estas dos agencias lo que van a hacer es promover
llevar a la comunidad latina especialmente información acerca de la violencia doméstica y del abuso sexual. Básicamente lo que vamos a estar haciendo es colaborando para llevar educación a la comunidad. El Centro Hispano ha recibido el otorgamiento de la beca y nos vamos a unir y nosotros vamos a añadir en el Centro Hispano el componente de la cultura, porque muchas de las mujeres que visitan el programa de el programa de mujeres en crisis son básicamente mujeres latinas en la comunidad, las mujeres hispanas. Okay, gracias Inabel por compartir esa información con nosotros. Como vemos, esto es una iniciativa que tiene un componente cultural muy importante y para eso es necesaria la colaboración entre ambas agencias. Vamos a hacerle otra pregunta a Christine, nuestra invitada, para seguir desarrollando el tema. Christine, ¿nos puedes explicar quizás un poco sobre, cómo el rol de Mujeres en Crisis y Centro Hispano va a ayudar específicamente a esta iniciativa? Christine, I would like to ask you how specifically BWIC and Centro Hispano will be collaborating in this initiative. You already mentioned that Centro Hispano's main role will be focusing in the cultural components of the RAN, but what are some plans or projects that are in place and in which, you know, both agencies will be taking part? Sure. There are several components to the grant, several initiatives that we'll be working on. The first initiative that we'll be working on will be establishing communication between Centro Hispano and Berks Women in Crisis so that we are both very familiar with what one another is doing, how we're reaching out to the community, just so that we get to know each other better and do some cross-training so that we better understand what Centro Hispano does and Centro Hispano staff members better understand what Berks Women in Crisis does. Okay, thank you. Inabel, could you summarize what Christine shared with us in Spanish? Sí, cómo no. Uno de los componentes más importantes del programa de BWIC y del Centro Hispano es la comunicación entre el Centro Hispano y la Agencia de Mujeres en Crisis del Condado de Berks County. Lo que vamos a hacer es, vamos a estar educándonos acerca de las dos agencias diferentes para que las dos agencias nos comuniquemos más efectivamente con la comunidad hispana. Bien, gracias Inabel. La próxima pregunta que me gustaría hacerle a nuestras invitadas es si se ha hecho esto anteriormente en nuestra comunidad, pues me parece un proyecto muy, muy innovador. Christine, I would like to ask you next. It looks like innovative initiative. Has something like this been done before, or, you know, this is something new to our area? This is something new, and it's also new to the Office on Violence Against Women as far as issuing this type of initiative. A couple more of the specific projects that we'll be working on within the initiative, would you like me to talk a little bit more about it? Yes, please. Are an initiative to work with men and boys in the Latino community so that primarily to educate men so that they can educate their sons and other boys that they come into contact with in the community about social norms and information about attitudes about women and domestic violence. So that's a really important component of it. Okay. Another component is the education for other social service providers. We realize that Latino women in the community are seeking services at a number of different agencies and providers. Many of them are victims of domestic violence, and we'd like those providers to be more culturally and linguistically aware, right, of the needs of Latina women, and that's another thing that our collaboration will be able to promote. Okay, so the education component is basically the main target or the main activity that this program will be leading? Yes, and education in a number of different areas. Those are two of them, the men and boys, and then with other social service systems. Okay, great. Inabel, could you please translate? Sí, cómo no. Lo que Cristina acaba de decir es que la beca como tal lo que va a proveer es, además de la comunicación entre el Centro Hispano y Mujeres en Crisis, vamos a estar educando a nuestro público latino acerca de la prevención,
de la violencia doméstica, perdóname. Y también lo que vamos a estar haciendo es un componente para también concientizar a los jóvenes latinos, la mayoría, el género masculino, acerca de cómo lidiar con los problemas que no sea necesariamente con violencia. El programa es algo nuevo, innovador, especialmente para el Departamento de la Justicia de los Estados Unidos. Y lo que estamos tratando de hacer es básicamente concientizar a nuestra comunidad. El proyecto en como tal, entre los hombres y jóvenes masculinos, va a ser un programa para proveer educación a los jóvenes de cómo lidiar y cómo concientizar a la juventud, y especialmente a los jóvenes latinos, para que entendamos que los hombres también podemos ser sensitivos, que podemos tomar otros métodos que no sean necesariamente la violencia. So, la educación es un componente bien importante de esta beca. Bien, y ya vemos que están recalcando nuestras invitadas que la educación va a ser el foco principal de esta iniciativa, y en eso entra un poquito el rol que Ineabel va a estar fungiendo en el Centro Hispano. Así que queremos preguntarle a Ineabel un poquito, ¿verdad?, de qué se trata la posición que tú obtuviste en el Centro Hispano a través de este programa, y básicamente, ¿qué es lo que tú vas a estar haciendo dentro del Centro Hispano como coordinadora para la educación y la prevención? We would like to ask Ineabel, what will be her main role or her main duty at the Hispanic Center as prevention educator? English or Spanish first? Whichever makes you feel okay. More comfortable. And then I guess I can do it in English first, and you can jump in there if you want to sure. Help with this, Christine. There's a few components of the program itself. My role will be basically, right now I'm in the training process of Berks Women in Crisis, and what I will be doing is pretty much going out there into the community, into different agencies. We're talking about Children and Youth Services, the police department, the DA's office, and the school districts. And what I'm going to be talking about is pretty much prevention. Prevention on sexual abuse, prevention on domestic violence, especially in a culturally and linguistically appropriate and sensitive way, so that we meet the needs of our Latino or Hispanic community. That's one of the components. And that's pretty much what I'll be doing. There will be someone on board to help me with this. We're still looking for the appropriate person to join us in this collaboration. We are. We're still recruiting for a part-time position at Berks Women in Crisis, a bilingual position. Hopefully that will be filled by a person who has inside knowledge of the community, the culture of the community, the Latino community. And that position is still open, so if there's anyone out there in the audience who would be interested, they can contact Berks Women in Crisis. Do you have a telephone number that they sure. can call? Sure. They can call 610-373-1206, and then the person will direct the call to me, to Christine. Okay, now you know if you are interested in collaborating with this initiative, there's an opportunity for a part-time person who will be having a role in terms of support during the program. And also, are you looking for volunteers or people who might be able to help in some other way, maybe give some of their time? Le preguntamos a Christine y a Ineabel si, aparte de las personas que van a estar trabajando con este programa, se aceptan voluntarios o personas que quieran donar de su tiempo para colaborar con el programa. Yes, actually, absolutely. We'll be, especially for the Working with Men and Boys program, Ineabel and myself and the other person that we hire at Berks Women in Crisis will be recruiting men from the Latino community who are interested in getting involved and being trained. We won't ask them to go out and start doing right. this work without training. There'll be a training program that they can participate in, and then they can go out into the community and conduct programs with other men and with boys to, again, sort of rearrange those social norms that we have around violence against women. Okay, and what are some main qualities or interests that these volunteers should have in order to qualify for the program? Christine, ¿cuáles son algunas de las cualidades o características que las personas interesadas en colaborar deberían tener? I think that interest in working with young people and or experience working with young people would be
particularly important, any kind of education experience, a person who is comfortable speaking informally, basically not formally but informally, with others about issues, and someone who also believes that this is an issue in the community that is important and needs to be addressed. I think that would be helpful as well. I think that a belief or a passion for the issue is really important when we're talking about giving information to other people. Don't you agree? I agree, absolutely. Lo que Cristina acaba de decir es que sí, que estamos reclutando voluntarios, especialmente hombres líderes latinos en nuestra comunidad hispana. Yo sé que los tenemos allá afuera. Nos gustaría que nos llamen. El número de teléfono es el 610-685-1281. Llámenme a mí personalmente, Niabel Ruiz, si están interesados, porque necesitamos hombres en la comunidad que estén dispuestos a hablar de un tema tan sensitivo como lo es la violencia doméstica y el abuso sexual, y que estén dispuestos a cambiar las normas sociales que tenemos, que la juventud tiene acerca de la violencia doméstica y del tratamiento hacia la mujer. Así que si están allá afuera, por favor llámenos, los exhorto a la comunidad latina. Si están dispuestos a hablar con jóvenes en una manera informal, si ya tienen experiencia hablando con nuestra juventud, por favor llámenos, que la verdad que es un tema muy necesario en nuestra comunidad latina. ¿Puedes repetir tu número de teléfono, por favor, Inabel? Sí, cómo no. Mi número de teléfono es el 610-685-1281. Mi nombre es Inabel Ruiz. Por favor, llámenme directamente y yo le atenderé. Perfecto, Inabel. Y mencionas que estarán haciendo adiestramientos para la oficina del distrito, para la oficina de la policía, y verdad grupos para jóvenes. Esas son algunas de las iniciativas o de los proyectos que tiene en mente en el programa. ¿Nos podrías hablar un poquito más de lo que tú vas a estar haciendo específicamente, además de adiestramiento y el campamento con los jóvenes? Inabel, I would like to ask you, what other types of projects will you have in the program? You already mentioned that you will be doing some training, culturally oriented and diversity oriented, different agencies throughout the community, and you will also be dealing or targeting the youth, especially the youth male population. Are there other projects that you will be leading at the Hispanic Center? Sí, hay varios componentes del programa. Ya hablamos de los hombres y los jóvenes masculinos, de la educación en las agencias diferentes. También vamos a mirar todos los materiales, vamos a revisar todos los materiales que la agencia de BWIC, de Mujeres en Crisis del Condado de Berks tiene, y vamos a repasar y ver en cómo nosotros podemos cambiar esos materiales para que sean más culturalmente específicos para la comunidad latina. También va a haber una campaña bastante grande en los próximos 2 años en la que vamos a estar concientizando de nuevo a toda la comunidad latina. Perfecto. ¿Puedes hacer un breve resumen en inglés sobre la campaña, lo que estamos hablando de la traducción de documentos? Sí, cómo no. What we'll be doing is we're going to take a look at all of BWIC's materials and handouts, and we're going to be revising them to make them culturally and linguistically appropriate. For the community. Is there anything else that you would like to add to that? Because I also talked about the campaign itself. Within the next 2 years, it'll be a really big campaign. Public awareness campaign. Also, a component to a project we have called Camp Peaceworks, mm-hmm. which is a camp for young people for 1 week in the summer. And we bring them together to talk about issues of oppression and isms, including sexism and racism. Mm-hmm. We already have a large contingent of Latino and Latina young people who come to camp. And what we'd like to do this year to better serve them is, and to serve the entire group so that they understand the culture better, is include an educational or cultural component to Camp Peaceworks specifically for the Latino community. And Inievel and her partner at Berks Women in Crisis will be working on that component and developing it for Camp Peaceworks. Right. Inievel, ¿quieres resumir algo de lo que Christine añadió? Sí, cómo no, Mariela. Mm-hmm. Lo que Cristina acaba de decir es que va a haber un componente de un campamento de Camp Peaceworks para todos los jóvenes entre 13 y 17 años que estén interesados. Me pueden llamar de nuevo directamente a mí. Tienen que ir por el proceso de una solicitud, pero el campamento como tal es una semana en julio.
Se habla mucho del racismo, del sexismo, y el componente cultural este año va a ser llevado a cabo por mí personalmente y mi ayudante de la oficina de Berks Women in Crisis. Le aconsejo a la juventud que esté interesada que por favor me llame al número de teléfono, lo voy a repetir, el 610-685-1281, si están interesados jóvenes entre 13 y 17 años que todavía no se hayan graduado de la high school, por favor que me llamen para que pongan su solicitud. El campamento en sí como tal es muy divertido y también concientiza mucho a la juventud para que ellos vayan se devuelvan a sus hogares y a su comunidad con mejores actitudes. Y eso es esencial, recalcar, ¿verdad?, en lo positivo. Así que ya lo oyeron, esta es una manera, ¿verdad?, divertida de enfrentar un tema que es delicado y a la misma vez es educativa. Es como ¿verdad?, educación y un poco de diversión en conjunto para los jóvenes. Y usted, joven que nos está oyendo, si está interesado en participar, ya saben con quién comunicarse. La próxima pregunta me gustaría hacérselas en conjunto a Christine y a Inabel. Hemos estado escuchando mencionar a través de la entrevista lo importante que es el componente cultural en este programa. Y mi pregunta sería, ¿por qué existe la necesidad específicamente de educar a la comunidad en situaciones de violencia doméstica en contra de la mujer latina específicamente, que este es el componente especial de este programa? Christine, what I'm asking both you and Inabel, if you could help us with this. During the interview, we have heard many times the concept the cultural appropriateness of the program geared or focused towards the Latina or Hispanic women. Why is it so important to focus this group and target it throughout this initiative? Why was this specific group chosen? Is there something special in terms of educating the community as to how to deal with this specific group? That's a really good question. I think that there is an acknowledgement out there that the Latino community, which is 50% of the city of Reading and a large community more. In mm-hmm. the county, and also a large number of the individuals who seek services at Berks Women in Crisis, may have specific needs and specific ways that we need to be communicating with the community to better understand our services. And we have to be aware, I think, of what those cultural components are. It is our responsibility to know what those cultural components are. We know that there is, for lack of a better way to say it, discrimination against members of the community. We know that many of them have immigration issues because they're new to this country, and we want to make it very clear that our services are available regardless of those issues. And so that they know where to go and who can yes, help because them. There are barriers to the community, members of the community seeking our services. And even though Berks Women in Crisis has 30-40% of our staff members are bilingual, English and That's Spanish, great. So we are able to communicate, very able to communicate with people in Spanish, both at our office and at the shelter. We are aware that we need to be more specifically looking at how those services are delivered. And it's not just being done here, there's a movement everywhere, basically, across the country, especially in areas where there's a large Latino population, to make sure that we're delivering those services and putting that information out there in a way that resonates with the community so that they will feel comfortable and safe coming forward to seek our services. All right. Does that make sense? I hope so. Yes, it does make sense. And Inabel, would you like to make a summary in Spanish? Inabel, ¿quisieras hacer un resumen y abundar un poquito en lo que Christine nos acaba de comentar? Sí, cómo no. Lo que Christine acaba de decir es que muchas de las mujeres latinas tienen necesidades diferentes. Y muchas de estas mujeres, aquí específicamente en Reading, en la ciudad, tenemos 50%
de la comunidad latina, que para mí personalmente creo que las estadísticas son un poquito más altas. Y espero que el censo ahora finalmente dé un número más actualizado. De cuál es el número de la población latina aquí en la ciudad de Redding y en el condado de Berks. Nosotros tenemos unas necesidades diferentes, nos comunicamos diferentes. Y los servicios que provee el servicio de Berks Women in Crisis, Mujeres en Crisis del Condado de Berks, nosotros queremos ayudar a estas familias porque estas son las familias que están en la ciudad que nos están pidiendo los servicios. Lo que pasa es que nosotros necesitamos concientizar también a las agencias de cómo proveer esos servicios apropiadamente, porque sabemos que ya tenemos la discriminación y tenemos otros problemas sociales que desafortunadamente existen y que son los que estamos tratando de romper. Claro. Estamos tratando de facilitar la comunicación para que estas mujeres que a lo mejor son víctimas de la violencia, se les haga un poquito más fácil hablar. Y ya es hora de que la comunidad entera comience a hablar de esta situación y de este tema que es tan sensitivo y tan delicado en la comunidad. Porque nosotros como latinos tendemos a querer callar el problema. Y ya es hora de concientizar y ya es hora de hablar del problema. Ya lo saben, así que esta iniciativa es muy importante en términos de educación y de ofrecerle los servicios necesarios a la comunidad de una manera bilingüe, culturalmente apropiada. Así que le agradecemos a nuestras invitadas por compartir esta información tan importante con nosotras. Sí queremos hacer la aclaración de que a través de este programa en el Centro Hispano no se van a estar viendo casos de víctimas como tal, casos individuales. El programa está más bien enfocado hacia la educación de la comunidad. Ahora, el lugar apropiado para ir, si usted necesita algún tipo de ayuda o siente que ha sido víctima de X o Y manera de algún tipo de violencia en su hogar, o si conoce de algún familiar o vecino, el lugar a donde ir es a Mujeres en Crisis, BWIC, y ahora le vamos a pedir la información a Christine para que dé el teléfono. Ellos tienen una línea de apoyo disponible para las mujeres o las personas que necesiten la ayuda. Y luego de eso nos vamos a una pausa. Christine and Inabel, I would like to thank you for sharing this important information with us. And I also wanted to clarify that this program at the Hispanic Center will not be seeing a specific individual cases. It's not tied to casework. It's more of, you know, outreach and education. But that the right place to call is BWIC if you feel that you have suffered from any kind of violence at your home, or if you have a relative or someone who needs help. The phone number to call is 610-373-1206. En español, línea, por favor, el número. La línea de emergencia, si ustedes quieren hablar con una persona, y por favor recuerden que esto es totalmente confidencial, el número de teléfono en español es 610-372-7463, completamente confidencial. Thank you. Thank you for being here. Let's go to brief pause. Vamos a una breve pausa y regresamos en breve. You're watching El Centro Hispano Presenta on bctv.org. Be informed, be involved, be a member. For membership information, go to www.bctv.org/support/membership. For more information about your community and other local stories, go to bctv.org. El Centro Hispano Presenta on bctv.org is underwritten by CTCE Federal Credit Union. For more information on how you and your business can become a program underwriter, go to bctv.org.
Bienvenidos de regreso. Welcome back to Centro Hispano Presenta. Se nos ha unido al panel otra invitada. Su nombre es Tatiana Torres. Ella está trabajando en el Centro Hispano y nos va a estar hablando en breve sobre un nuevo programa que ha iniciado en el centro. I was saying that we have another guest who has just joined the show. Her name is Tatiana Torres, and she wants to talk to us about a new initiative that will take place at the Hispanic Center and which will benefit the community greatly. Welcome, Tatiana. Bienvenida, Tatiana. Gracias, Mariela, por tu invitación. Muy bien. Encantada de estar aquí en este programa para poder dar un poquito más de información del nuevo programa que se ha incorporado al Centro Hispano. Claro que sí. Y Tatiana, tú también te has incorporado hace poco a la familia del Centro Hispano. Así estuviste es. Hace algún tiempito trabajando, bueno, hace poco. En hace calidad, poco realmente. Hace poco estuviste trabajando con el programa para la preparación de impuestos, lo que conocemos como planillas, y tengo entendido que el programa que se ofreció libre de costo para la comunidad tuvo un resultado muy positivo. Así es. ¿Nos quisieras compartir más o menos cuántas personas se vieron a través del programa? ¿Cuál es la importancia de programas como este en la comunidad? Claro que sí, Mariela. Bueno, estoy muy contenta de la cantidad de personas que asistieron a este programa de preparación de impuestos. Fue un programa totalmente gratis, libre de costo, y lo mejor fue que realmente tuvimos una cantidad innumerable. Esta vez hicimos 220 planillas de impuestos. ¡Wow! Realmente una gran cantidad. Igual que el año pasado, la gente acudió en la misma manera. El año pasado tuvimos una cantidad similar también de preparación de impuestos, de planillas de preparación de impuestos. Y como les decía, lo más importante es que este programa fue libre de costo, fue gratis. Así que me imagino que, ¿verdad?, se ahorraron quizás miles de dólares en cuotas que de otra manera los participantes del programa hubieran tenido que pagarle a una agencia que le preparara sus planillas, ¿no? Sí, Mariela, realmente esto fue muy importante para la gente. Muchas veces, tú sabes, ellos reciben un reembolso al realizar sus impuestos, pero en otras ocasiones realmente lo que tienen es que pagar, porque deben dinero y tienen que pagar. También lo más importante que quiero resaltar es que aparte de que fue realmente gratis, tuvimos un buen servicio, un servicio de calidad que muchas veces, a pesar de que te atienden en algún lugar, de que cuesta algo, el servicio no es bueno. A veces la gente no es bien atendida, que es alguno de los casos que yo escuché cuando la gente estuvo en mi oficina. Claro. Así que el equipo de voluntarios estaba sumamente entrenados y preparados para ofrecer este servicio. Tatiana was just telling us about the success that the tax prep program had at the Hispanic Center. She recently worked with the initiative, and she did so also last year. We're talking about a tax prep clinic free of charge for the community at the Hispanic Center, and we had trained volunteers, bilingual volunteers, who were able to see 220 clients this year, which is great because we're talking about 220 clients that otherwise would have, gone to other agencies or private tax preparers and probably spent thousands of dollars, from their own pockets in order to cost the service. And this service was offered at the Hispanic Center for free. And Tatiana was saying that this program is very important to the community and that the volunteers that work in the program were truly prepared. She has heard that maybe some people had gone to non-profits or other agencies which offer this service for free, but sometimes the volunteers are not well prepared. But this is not the case with our program. All the volunteers receive the in-depth training, so they knew what they were doing and they were able to help the community. We hopefully will be having this program next year. Sí, sí, Mariela. Tuvimos 14 voluntarios. Todos ellos fueron debidamente entrenados para preparar impuestos. Quiero aprovechar esta oportunidad en el programa también para decirles muchas gracias, porque realmente sin su ayuda hubiera sido muy difícil, yo diría imposible, Mariela, atender tantas personas.
Okay, Tatiana would like to thank the 14 volunteers that had worked with her in the program, and without them, the program wouldn't have had the success it had, so that's very important. We'd like to thank our volunteers, which are, you know, essential in the work we do at the Hispanic Center and with different programs. Tatiana, I would like to ask you about the new program that you will be coordinating at the Hispanic Center. This program is called Help Link, and it will be a program who will greatly benefit the community, and Tatiana will be explaining us why. Ahora le queremos preguntar a Tatiana, ¿cuál es el nuevo programa que se está coordinando en el Centro Hispano que creo que lanzó hoy, el 22 de abril? Así es, Mariela. Está apenas comenzando hoy, se llama Help Link, y Tatiana nos va a dar detalles sobre de qué manera este programa va a ayudar a nuestra comunidad. Sí, el Help Link es, lo dice en español, una línea de ayuda. Es un programa que estamos iniciando en el Centro Hispano. Empezamos el día de hoy ya atendiendo al público. Y es un programa en el que estamos ayudando a través del mismo sistema que utilizamos para la preparación de impuestos, que se llama Benefit Bank, que es el sistema a través de Internet donde nosotros podemos ayudarles a ustedes a aplicar a diversos beneficios públicos que existen aquí en nuestra comunidad, como son las estampillas de comida, que son los food stamps, y también los beneficios médicos, los medical benefits. Okay, Tatiana just shared with us that the HelpLink initiative works through the Benefit Bank. This is an internet-based program which will be able to help people filling different kinds of applications for services in the city, like food stamps, childcare, healthcare. So it's a program in which you will be able to fill all these applications at once through the Benefit Bank. Tatiana, ¿querías explicarnos, verdad, qué tipo de documentos, más bien un resumen, las personas tendrían que traer? Porque tengo entendido que este programa trabaja por cita, ¿no? Si no me equivoco, y hay que traer ciertos documentos. Así, estamos trabajando solamente bajo citas. Ustedes pueden llamar al número 610-685-1265 o al 610-685-1272. Para presentarse a su cita debe traer algunos documentos relacionados, por ejemplo, con su identidad. Tiene que probar su identidad, lo que implica que usted tiene que traer su seguro social, su pasaporte, cualquier información acerca del tipo de ingresos que usted tiene, acerca de los tipos de gastos que usted tiene, toda la información acerca de los documentos que usted necesita traer para presentarse a su cita, para poderle llenar sus aplicaciones para los diversos beneficios que hay en la localidad. Usted puede adquirir esta información en el Centro Hispano. Usted puede llamar a hacer su cita y luego pasar por el Centro Hispano por un momento y recibir la información que usted necesita saber para presentarse a su cita con nosotros. Tatiana was informing the community that this service will be available at the Hispanic Center by appointment only. The number to call is 610-685-1265. You could make your appointment and then come to the Hispanic Center, and they will give you a sheet of documents that you will need to bring at the time of your appointment. Tatiana was telling us about some of the documents that you would need to bring. Basically, you would need to verify your identity, so you would need at hand your ID, your social security card, your passport is available, but also they will be asking for information regarding your income, earnings, your expenses, and other information of that kind. This is very important because you will need to have this information at hand in order for them to help you. This is information required by the system, and we will have bilingual personnel at the Hispanic Center who will be able to help you fill in all this information and applications through the Benefit Bank. Again, the number to call is 610-685-1265. Gracias, Tatiana, por la información. Había algo más que quisiera abundar respecto al programa, o ya lo hemos cubierto más o menos todos los detalles. Los horarios, Mariela, me estoy olvidando de decirles los horarios. Estamos atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que es el horario regular en que el Centro Hispano está abierto. Por favor, les voy a repetir el número telefónico
para que ustedes lo escriban y puedan llamar y hacer una cita. 610-685-1265. 610-685-1265. Okay, and last but not least, we need to say which will be the hours of service. Tatiana shared with us that this service will be offered, again, by appointment only at the center from Mondays to Fridays from 8 a.m. until 4 p.m. And again, the number to call is 610-685-1265 if you feel this is something you could benefit from. And please remember to bring in all your documents. Gracias, Tatiana, por estar con nosotros. Ha sido de suma importancia e interés para el público la información que has compartido con nosotros. Y te animo para que te quedes conmigo un ratito más. Estaré haciendo unos anuncios comunitarios con la ayuda de Iniabel. Así que todavía Tatiana no se va, pero le queremos agradecer por estar aquí. Gracias, Mariela, Tatiana, por la invitación. Y gracias, me voy a quedar un ratito más con ustedes. De nada. Aquí. Tatiana will stay with us, but I would like to thank her for being here and sharing this important information that will greatly benefit our community. Next, we will have our community calendar, and I will be making some announcements, and Iniabel will be helping me with the English translation. Así que, manos a la obra. Pasamos a nuestros anuncios durante los minutos que nos quedan de programa. Tenemos varias cosas que compartir con ustedes para nuestro calendario comunitario. Primeramente, queremos informarle a la comunidad que este lunes 26 de abril va a ser un día de suma importancia. Y oigan por qué. Este lunes va a haber dos reuniones muy importantes aquí en nuestra ciudad de Reading, para las cuales el Centro Hispano ha establecido contacto. Nosotros hemos escuchado el sentir de la comunidad y sabemos que hay temas, ¿verdad?, de importancia en nuestra comunidad y temas quizás que la comunidad quiere discutir en un foro más apropiado con tal de buscar soluciones. Y el Centro Hispano ha colaborado para que tanto la Comisión de Relaciones Humanas, que tiene base en Filadelfia, esté aquí en una reunión. Así que ese es el primer anuncio que les quiero hacer. Tomen lápiz y papel. Este lunes a la 1:00 p.m. en el Hotel Abraham Lincoln. Este es el hotel que queda justo al frente del Centro Hispano en la calle 5. Va a tener, ¿verdad?, Comisión para las Relaciones Humanas. ¿Y qué es esto? Bueno, pues esto es una reunión que ellos hacen mensualmente. Rara la vez vienen a Reading, así que usted debe tomar provecho porque es el foro apropiado. Si usted tiene algo que discutir concerniente a quizás derechos civiles, algún tipo de discrimen del cual usted entienda que ha sido víctima, ya sea en algún lugar privado, en el área de su trabajo, es el momento para venir. Los comisionados de la Comisión para las Relaciones Humanas le están invitando a asistir a la reunión nuevamente. Esto es este lunes 26 de abril a la 1:00 p.m. en el Hotel Abraham Lincoln. Es una reunión abierta para la comunidad. Usted puede ir y discutir, ¿verdad?, los asuntos que usted tenga en mente, o si tiene alguna duda, si se ha sentido víctima de discrimen. Es sumamente importante. Oigan, esto, ellos casi nunca vienen para Reading, así que les recomiendo que vayan a la reunión. Siempre, ¿verdad?, hay personas que le pueden ayudar a traducir. Si usted no está seguro, puede también traer a un amigo, un familiar que le traduzca, pero ellos van a tener personal que le va a orientar y le va a informar sobre qué pasos a seguir. Ahora, esto no es el foro quizás para discutir casos individuales. Bueno, claro. Sí, sino sí. Si usted tiene alguna preocupación en general, nuevamente relacionada con derechos civiles o discrimen, este es el foro. Ahora, si usted ya tiene un caso con la comisión o un caso individual personal, no sería el foro. Ahora ellos sí le pueden dar la información de los pasos a seguir. Lo próximo que va a estar pasando ese lunes, y Niabel dentro de poco va a hacer los recordatorios en inglés, es a las 6:30 p.m, ese mismo día, a las 6:30 p.m, va a haber una reunión del Act 47 o la Ley 47.
Y les explico, en noviembre del 2009 salió a relucir, imagino que muchos de ustedes habrán visto en las noticias en el periódico, que Reading es una ciudad que está pasando por crisis económica y quizás una de las más afectadas a nivel de la nación. Entonces, se ha hecho una comisión que va a estructurar un plan de recuperación que se va a publicar en mayo. Este plan promete dar ideas para recortar gastos y incrementar las ganancias de la ciudad para poder aliviar la crisis económica. Ahora, el mismo lunes, nuevamente, lo repito para que no se les olvide, el 26 de abril, a las 6:30 de la tarde, ellos van a estar en el RAC, Reading Area Community College. El lugar de la reunión va a ser el Schmidt Training Technology Center. Y nuevamente, esta es una otra reunión abierta al público. Este es el momento para ofrecer su opinión, porque ellos están buscando ideas del público. ¡Qué oportunidad tan increíble! Están buscando su opinión, sus ideas para cómo mejorar la economía de nuestra ciudad. Así que esto es un foro, ¿verdad?, ideal que usted no debe perder. Inabel, ¿quisieras hacer los recordatorios en inglés sobre estas dos reuniones tan importantes que tomarán lugar el lunes? Sí, cómo no, Mariela. Uh-huh. Pero antes de eso, quiero recordarle al público que mañana en el Centro Hispano, a 1:30 de la tarde, en la Casa de la Amistad, que viene siendo en el segundo piso del Centro Hispano, vamos a tener un programa que se llama Enlaces de Paz, donde vamos a estar haciendo las cadenas de paz que van a ser unidas al Gago Works el sábado. Ay, qué bonito, no se nos puede olvidar, sí, tienen no que estar por allí. No se nos puede olvidar esta actividad tan importante, es 1:30. Vamos a tener unos refrigerios ahí para todo el público, los exhorto a que traigan a su familia, a sus niños, se unan a nosotros en una colaboración de paz y armonía para ver si podemos hacer algo en contra de tanta violencia que hay, sí, en la novedoso, ciudad. Algo novedoso, bonito, algo muy bonito. Y divertido. Y familiar. Y divertido y familiar, también. Sí, y sobre todo. Sin fines de lucro, especialmente. Muy bien, todo con el propósito de promover la paz en la comunidad. Así que pasen mañana por allí. Nuevamente repite la hora. A 1:30 de la tarde mañana en el Centro Hispano, en la Casa de la Amistad. Y también los exhorto para que se unan a nosotros entonces después el sábado por la tardecita. Va a haber un programa en el Gago Works y está abierto para toda la comunidad. Como parte de la semana en contra de la violencia. En contra, ¿no?, de crime rights. Muy importante decir presente. Exacto. Entonces, para añadir a lo que tú estabas hablando, en inglés ahora, just wanted to remind the public the two really important things are going to be happening on Monday for the community. The Pennsylvania Human Relations Commission will hold their monthly meeting on Monday, April 26th. That's going to be at 1 p.m. It's going to be at the Abraham Lincoln Wyndham, which is right across from the Hispanic Center. And this meeting is very important because it's a collaboration. Did you mention that it was kind of a collaboration between the Hispanic Center and the commission? Yes, the Hispanic Center is helping promote this meeting. Plus, we made possible that the next announcement that you're going to make regarding the Act 47 meeting, we help, to make it possible in our area. So okay. The Hispanic Center is collaborating with different agencies, organizations, and commissions to bring to our city meetings of interest to the public and service of interest especially to the public. And that the Latino community understands that these are open to them. They can come in. There will be interpreters there available. And this is very important because this is a perfect opportunity to address the commissioners concerning any civil rights issues and or issues that concern agencies and organizations that are specific to their work. So if you feel you've been discriminated against, this is the perfect opportunity to come in and talk to them. Once again, it's this Monday, April 26th at 1 p.m. It's at the Abraham Lincoln. Please feel free to come in and talk to somebody. There is a telephone number you can call. You can contact Martin Kearney at 717-787-9025 if you'd like to participate in this meeting. Okay. And then the other one that you were talking about was, do we have time? Do we still have yes, time? Yes, we still have 5 minutes. Okay, good. Okay, good, so I won't feel rushed. The city of Reading has also been determined as financially distressed as of November. I think that a lot of you already know that the city is in a financial crisis situation, right. And we're under the guidelines of Act 47 as I speak. Mm-hmm. There will be a public meeting
on Reading's financial recovery. This is, again, on Monday. It's going to be on the 26th at 6:30. And this is going to be at RAC at the Schmidt Training and Technology Center. Once again at RAC, 6:30 p.m. It's going to be open to the public so that if you feel you have any opinions, any concerns, any ideas on how to put trim the expenses and increase revenue for the city, anything that you would like to talk about, you can come and see how the city can recover from its financial distress. Wonderful, and it's very important. We invite all the community to join these meetings and to participate. It's, you know, the only way in which we can be heard, mm-hmm. and everybody can go because there will be bilingual interpreters, which is very important. Please don't lose this chance. This is a one-time opportunity to be heard in the community concerning important issues of interest for all of us. Ahora queremos utilizar la parte final del programa para darles un recordatorio muy importante, y es que se acerca el banquete anual del Centro Hispano. El 7 de mayo vamos a estar celebrando nuestro banquete anual en el Hotel Crown Plaza. Esto nuevamente es el 7 de mayo a partir de las 5:30 de la tarde. El banquete es sumamente importante porque es nuestro evento más grande de recaudación de fondos. Como bien saben, el Centro Hispano es una organización sin fines de lucro. Nosotros dependemos del apoyo de la comunidad, y en actividades como esta usted puede expresar su apoyo. Así que si usted quisiera participar del evento como individuo o como colaborador o patrocinador, hay oportunidades disponibles. Les pido que por favor se comuniquen con esta servidora al 610-685-1264. Nuevamente, este evento es de suma importancia para el centro. Tendremos una cena riquísima. Tenemos música variada, sí, música latina. Tatiana, sorpresas. Muchas sorpresas también tenemos. Tatiana tiene muchas sorpresas también, sí. Así que es un evento que no se pueden perder. Nuevamente contamos con su apoyo si usted quiere colaborar como individuo o si quiere quizás reservar una mesa para su agencia o compañía como patrocinador. Nos puede comunicar, se puede comunicar con nosotras, mejor dicho, al 610-685-1264. El tema de este año es sumamente especial porque tiene que ver directamente con la misión del Centro Hispano y con el nuevo enfoque que tenemos este año. El tema es fortaleciendo a nuestra comunidad a través de la educación y el compromiso activo, señores. Fortaleciendo a nuestra comunidad a través de la educación y el compromiso activo. Ese es el lema de este año, así que si usted se identifica con este lema y con lo que estamos tratando de hacer en el Centro Hispano, por favor, diga presente, nos da una llamadita y le reservamos su espacio. Iniabel, ¿querías hacer el anuncio en inglés? O sí, cómo no. Recordándole a la comunidad de este evento tan importante. Just want to remind the entire community that our very important annual banquet is coming up. It's going to be on May 7th. It's at the Crown Plaza. There will be music. There will be dancing. It's going to be a special program. We want to remind the entire community that we count with your support. This is going to be a big fundraiser for the Hispanic Center. And if you have any questions about the event itself and you want to offer your support, please call us at 610-685-1264. Once again, 610-685-1264. It's going to be really interesting this year. Many surprises. There's going to be a lot of surprises. Tatiana has some surprises for us this year. I would also like to ask that this year we will have our Amigo Award like every year, and this year we will honor Eastman Manufacturing Company, also known as DECA. They will be our awardees this year, so please go and support them as well for the excellent work they do in our community and the support, you know, they give Latino families. And also our keynote speaker will be Dr. Javier Ceballos. Voy a repetir esa información en español y luego nos despedimos del programa. Estaba diciendo que este año vamos a tener el Amigo Award. Es un premio que otorgamos una vez al año a un miembro activo en la comunidad que haya aportado para la comunidad en general y también para el desarrollo de las familias latinas. Así que este año es East Penn Manufacturing Company.
Esto también, esta compañía es conocida mejor por nosotros como DECA. Ellos van a ser los homenajeados durante la noche y también tenemos al doctor Javier Ceballos, presidente de la Universidad de Kutztown, va a estar hablando con nosotros. Así que un evento muy variado y estarían apoyando una buena causa. Les invitamos a participar. 610-685-1264 es el número a llamar para información. Ahora, sin más, nos despedimos. Aquí me despido con Iniabel y Tatiana. Muchas gracias nuevamente por estar durante gracias el programa. A gracias a ti, Mariela. Estaremos por aquí nuevamente el cuarto jueves del próximo mes. We would like to thank our guests. We would like to see you in our next show, which will be the fourth Thursday of next month. So see you next time and thank you for being with us.